doctor Carmelo Dueñas, quien es médico de la Universidad de Cartagena, neumólogo de la Universidad del Bosque, especialista en medicina crítica, Universidad de La Sabana y director del posgrado de medicina crítica de la Universidad de Cartagena. Él es el jefe de la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Gestión Salud en Cartagena y es expresidente de la misma asociación de la ANSI. Con él nos atañe una amistad de bastantes años y una relación profesional muy grande. Y posteriormente nos va a hablar el doctor Leopoldo Ferrer, él es médico anestesiólogo intensivista. Actualmente es el coordinador académico del Departamento de Anestesiología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es profesor de la Universidad del Rosario, del Bosque y de la Universidad de los Andes. Y en este momento también es Fellowship de Ventilación Mecánica en la Universidad de Minnesota. Entonces, sin más preámbulos, yo le doy la entrada ya al doctor Carmelo para que continúe, por favor, con la charla y comencemos el seminario. Doctor Carmelo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a los organizadores, especialmente a la AMSI, a la FEPINTI y a MINRAI por esta oportunidad en la cual vamos a aprovechar con el doctor Leopoldo Ferrer para hablar de un tema como es el esfuerzo inspiratorio y sobre todo dentro del escenario de la pandemia que nos atañe en este momento. Nos hemos dividido el temario y yo voy a hablarles de este escenario del esfuerzo inspiratorio antes de la intubación, como digo, en el escenario de la pandemia, una pandemia en la cual ya sabemos que hay millones de contagiados y que en nuestro país, en la situación, si ya estamos aproximándonos a más de o cobertura en cuidado intensivo, de pacientes que generalmente lo que afecta cuando ingresan a la unidad o cuando ingresan a la institución hospitalaria es una dificultad respiratoria con algún grado de hipoxemia. Y lamentablemente tengo que decirles que la triste realidad, y esto cifras que muestro de la China, se han repetido con diversa porcentaje en el resto del mundo. Digo, la triste realidad es que la mayoría de pacientes que se intuban fallecen. Podría haber hipótesis, cierto, podría ser el mal manejo ventilatorio o podría ser lo contrario, que los intubamos muy tardíamente por el temor al contagio, etcétera. Hay muchas hipótesis al respecto. El problema es que la mortalidad en ventilación mecánica ha sido tan alta que se ha empezado a cuestionar el hecho de que inicialmente las medidas de confinamiento eran para que tuviéramos tiempo de conseguir más ventiladores, y ahora la pregunta es, ¿conseguimos más ventiladores, intubamos más pacientes, pero se mueren intubados y ventilados, y entonces es que los ventiladores matan? Obviamente no estoy de acuerdo con esa hipótesis, ya incluso hay algunos médicos en Inglaterra y en otros países que están cuestionando que probablemente los ventiladores o la ventilación mecánica está aumentando la mortalidad. Insisto que no estoy de acuerdo con esa hipótesis. Lo cierto es que enfrentados a nuestro paciente con dificultad respiratoria, obviamente lo primero que haríamos es colocar oxígeno, y aquí les recuerdo que con base en la experiencia del estudio ARMA y de otras publicaciones posteriores, la meta de saturación en COVID es no mayor de 96 y que cuando tengamos saturaciones menor de 92 debemos colocar oxígeno e ir aumentando la fracción inspirada de oxígeno tratando de lograr la meta que acabo de mencionar. Y en este punto, uno pensaría que la respuesta a esta pregunta es obvio, que es mejor que el paciente esté ventilado sin tubo que con tubo. Y probablemente es mejor que no esté ventilado, sino con respiración espontánea de él sin ayuda de ninguna máquina, es posible. Hay algunos algoritmos que en gracia de discusión plantearía yo, como lo que ven allí de manera tan pequeña, es que si yo me enfrento a ese paciente con COVID, yo tendría que preguntarme, de acuerdo a la PAFI, si tiene una PAFI menor de 150, debiera considerar intubarlo. Si tiene una PAFI entre 150 y 200, podría considerar la no invasiva. Y si tiene una PAFI entre 200 y 300, podría considerar la cánula alto flujo. Si bien este esquema es una propuesta de trabajo, puede tener algunas limitaciones. El hecho es que nuestro paciente tiene oxígeno, sigue desaturado, le aumentamos la fracción de oxígeno y comenzamos a pensar en si lo intubo o no. Y al momento de eso, conocemos dos estrategias antes de intubarlo: la cánula alto flujo y la no invasiva. Fuera del escenario de COVID, ya tenemos claro la utilidad de estas herramientas. Sin embargo, en el COVID se nos ha dicho que ambas estrategias ventilatorias y de oxigenación tienen limitaciones en cuanto que generan aerosoles y pueden aumentar los riesgos. Les muestro eso, que con esos OR uno pensaría seriamente en hacer empleo de ambas herramientas cuando el riesgo de contagio es alto.
Es cierto y es válido, y tengo que decirle que hoy en Cartagena el 10% de las personas contagiadas, diagnosticadas, son del personal de la salud, entonces es una cosa a tener cuidado. Pero les voy a mostrar dos publicaciones recientes, no voy a hacer uso de esta que es una publicación de la revista europea de cuidado respiratorio, en el que nos muestran que la cánula de alto flujo en el escenario de la pandemia no es que genere tanto aerosol, y miren la dispersión de la distancia que se produce. Estamos hablando de centímetros. Entonces tampoco sería menos, mucho menos de un metro. Entonces este no sería el argumento para no usar la cánula de alto flujo. Y esta otra publicación habla algo similar sobre la no invasiva, en el sentido en que es también menos de un metro, máximo 0.81 si empleamos presiones positivas muy altas como 18 de IPAP y 5 de EPAP. Entonces, probablemente el argumento de que la generación de aerosoles nos limitaría estas dos herramientas nos obligaría a considerarlo. Si tengo un equipo de protección personal adecuado y hago los cuidados que vemos en la pantalla en cuanto a la distancia adecuada, no tendría ningún inconveniente. Entonces, ahora lo que tenemos que definir es si estas dos estrategias son útiles o no para nuestro paciente. Las guías nos dicen claramente que debiéramos evitar su uso, que si, especialmente si no tenemos habitaciones de presión negativa. Algunas publicaciones nos están manifestando que son muy poco seguras estas herramientas, pero quiero mostrarles esta reciente publicación en la cual nos plantean dos estrategias en ese paciente que no está intubado. Una, la cánula alto flujo, y otra, la posición prona, no intubado, ayudado con la cánula alto flujo, y lo que nos mostró esa publicación es que mejoraba la oxigenación sin mayores otros desenlaces. Obviamente es un reporte de casos, pero ya es una alerta que nos puede ayudar y probablemente en la sesión de preguntas podríamos considerarlo. Si evaluamos la no invasiva en el contexto del SARS y del MERS, la realidad es que el porcentaje de fracaso casi que haría prohibitivo su uso. Y insisto, la no invasiva, la mayoría de guías dice que no se recomienda su empleo y que solamente estaría justificado en posoperatorios, en edad pulmonar cardiogénico y eventualmente en EPOC. El riesgo es que la evidencia muestra que la demora en la intubación, como en otros escenarios, podría aumentar la morbimortalidad, y entrando en la materia ya tendríamos que ver que hay riesgo de lesión por aumento de la presión transpulmonar, lo cual, en otras palabras, como veremos más adelante, es lo que se denomina lesión pulmonar autoinducida por el esfuerzo espontáneo del paciente. Obviamente hay datos muy limitados. Esta reciente publicación de Lancet nos dice que la cosa no es tan insegura como parece y que la no invasiva podría emplearse. Pero quiero llamar la atención a que cuando hacemos la no invasiva, que es una herramienta que tiene un impacto benéfico, de las pocas herramientas en cuanto decido que impactan en sobrevida cuando se escoge bien el paciente, les digo que esta publicación de Acevedo del grupo brasilero y estas otras tres publicaciones que les voy a mostrar nos muestran que la no invasiva, cuando se selecciona mal el paciente y cuando el paciente tiene que ser intubado, esto es, fracasó la no invasiva, el incremento en la mortalidad es impresionante. El grupo de personas que más fallecen porcentualmente en cuanto a intensivo son los pacientes que están en no invasiva y fracasan. Entonces, el fracaso lo paga el paciente con muerte. Y entonces uno se pregunta con angustia, enfrentado a este paciente con hipoxemia, ¿le hago la no invasiva? Y este consenso español de estrategias no invasivas en ventilación mecánica nos dice que hay tres escenarios. Uno, en el paciente que tiene probablemente intubación paliativa, criterios de no intubación. Dos, en el paciente con falla hipoxémica, con cuidado, sabiendo que solamente lo debe usar con un equipo experto y teniendo una PAF, ojalá no muy baja, y con un score de gravedad no muy alto, y emplearía la escala HACOR o la escala ROXI para poder establecer si mi paciente puede ser candidato a la invasión. Y obviamente en el paciente con EPOC. Esos serían los tres escenarios. Pero está claro, y publicaciones como la del doctor Brochard nos muestra que en realidad, en ese paciente con ventilación espontánea, hablando de la no invasiva, se puede producir lesión pulmonar autoinducida. Ya hay referencias que corroboran lo anterior. Y la hipótesis de trabajo sería, la no invasiva aumenta la mortalidad, la respiración espontánea se asocia con lesión pulmonar autoinducida, probablemente estas dos cosas van de la mano. Y en este punto entonces, ya las referencias que anoto en la diapositiva nos muestran que está medido que en no invasiva el volumen corriente es imposible de controlar, sobre todo si estoy en presión soportada,
y que cuando los pacientes fracasan, esos son los pacientes que manejan mayores volúmenes corrientes, más de 10 cc por kilo inclusive, y se asocian con peores desenlaces. Y dos puntos. En las publicaciones nos dicen, cuando usamos no invasiva con helmet, eso puede protegerlo. Cuando usamos algo de PEEP, eso puede proteger porque reduce el swing pleural. Y por último, la cánula de alto flujo, en ese escenario del posible PESILI, es mejor que la no invasiva. Y en cuanto a la lesión pulmonar inducida, unos pocos comentarios en aras de tiempo. Esta situación que ha sido reportada en los últimos años, sabemos claramente que la tendencia y lo lógico es que uno deje que su paciente en ventilación mecánica respire espontáneamente, hay menos miotrauma, pero lamentablemente lo que hemos visto en los últimos años es que el esfuerzo inspiratorio del paciente, la variabilidad, el swing pleural que se genera por el incremento de la presión transpulmonar, lesiona el parenquima pulmonar y produce esa lesión pulmonar inducida. Y ese efecto Pendeloff o péndulo, en el cual hay una redistribución del gas alveolar generalmente hacia zonas dorsales, generando más daño. Prácticamente esto sería un volutrauma, porque estamos lo mismo que mencionaba con la ventilación no invasiva. Entonces, en la respiración espontánea, tanto en el paciente no intubado como en el paciente intubado, el riesgo es incrementar el daño pulmonar, lesión endotelial y lesión epitelial. Y entonces nos obligaríamos a hacer un adecuado monitoreo. Obviamente el monitoreo en el paciente no intubado es mucho más complejo. El doctor Ferrer más adelante les hablará del monitoreo de esta situación. Al final voy a tocar algunos puntos de monitoreo que recomienda el doctor Gattinoni. Pero eventualmente yo quisiera tener en este caso la medición de la presión transpulmonar, porque esto me daría garantía de lo que estoy viendo en mi paciente. Obviamente hay una medición física, visual, que vamos a ver a continuación, pero la presión transpulmonar sería muy evidente. Y hay otra forma de monitorizar esto que ya ha sido avalada, y es el ultrasonido con evaluación del diafragma, que nos permite evidenciar el acortamiento diafragmático y el swing pleural, que nos haría detectar que estamos en presencia de una lesión pulmonar autoinducida. Obviamente hay algunos otros hallazgos a nivel imagenológico, como es la pantalla de mi ventilador cuando estoy en ventilación no invasiva, que me permitiría evidenciar ese swing. Y la mejor evidencia de esto probablemente la tienen las publicaciones de Yoshida, que nos muestra que cuando en ese paciente hay una variación entre inspiración y expiración, y esa variación se asocia con un dramático cambio en la presión transpulmonar, se va a demostrar una inflamación en esas áreas donde está produciéndose el efecto péndulo, que va a generar mayor lesión pulmonar. Y también Yoshida logró demostrar que colocar PEEP podría prevenir esa lesión al disminuir esa variabilidad o ese swing pleural. Elegantes publicaciones han respondido que si bien la respiración espontánea es buena y debiéramos promoverla en el paciente ventilado para tratar de sacarlo de ventilación mecánica, también hay que tener consideración en que esto tiene cosas malas y muy malas, y que fundamentalmente enfrentados a nuestro paciente que estaba hipoxémico, que le hemos colocado oxígeno, que no hemos logrado mejorar, debemos, como dice el doctor Luis Blanch, bajar la sábana, mirar al paciente, evaluar la movilidad toraco-abdominal y ver si hay un esfuerzo inspiratorio grande. Esto es una traducción de lo que está pasando a nivel de presión esofágica si pudiéramos contar con un catéter esofágico. El hallazgo claro aquí es que ante la evidencia de ese esfuerzo respiratorio mínimo, yo podría hacer uso de la cánula de alto flujo o la de la no invasiva. Pero si evidencio un esfuerzo inspiratorio marcado, debo considerar ese Billy Vortex o esa lesión pulmonar inducida por ventilador en espiral o en torbellino, que progresivamente va a generar mayor daño pulmonar y mayor hipoxemia. Y llamativamente sabemos hoy que el problema no solo ocurre en el epitelio, sino que, como vemos en la publicación de Yoshida, el problema también trasciende al endotelio. Y trasciende al endotelio porque él logró medir elegantemente la presión transvascular, y la presión transvascular de un paciente con respiración controlada, incluso mejor cuando está relajado, la presión transvascular, digo, es mínima, mientras que la presión transvascular y la presión transpulmonar de un paciente con respiraciones espontáneas con un swing pleural marcado van a estar elevadas
lo cual va a evidenciar un miotrauma, porque todo esto genera lesión al diafragma, pero también van a evidenciar un trauma a nivel del epitelio y del endotelio. Miren esa presión transvascular de 28, y el paciente va a generar aumento de la permeabilidad, fuga capilar, y este escenario, que comenzó con el estudio ARMA, publicado hace unos 20 años, este escenario, digo, en el cual aprendimos que los volúmenes hacen daño, que las presiones hacen daño, que el cizallamiento hace daño, y que todo eso se convierte en un biotrauma, que la atrofia muscular y la disfunción adquirida en la unidad muscular que en la condensiva genera daño, pero también lo contrario. Entonces, fíjense que estamos ante una disyuntiva en que si relajo mucho a mi paciente, puedo producir miotrauma, pero si lo dejo respirar espontáneamente y le permito ese swing pleural, puede generarse la lesión pulmonar autoinducida, y el monitoreo y las medidas para intervención están puestas allí. Vemos aquí claramente que el detectar ese esfuerzo respiratorio, es claro que no podemos permitir eso y que eso debe ser corregido. Si el paciente está con oxígeno, debo hacer la no invasiva, y si está con la no invasiva, debería considerar una rápida intubación. Y la intubación debía ser en la siguiente hora, y es lo que nos recomienda el consenso de español, en el cual el índice de ROCS nos plantea que un índice de ROCS desde las 2 horas mayor de 3, 3.5 y 4 es un indicativo para proceder a una rápida intubación. Y esto es válido tanto para la no invasiva como para la cánula alto flujo. Si vamos a intubar a este paciente con COVID, debemos considerar 3 momentos. Antes es fundamental una lista de chequeo, la preparación de todo el equipo humano y el equipo técnico y todos los insumos, pero también la protección personal, una evaluación de doble vía, una comunicación acertada para proceder al segundo tiempo, que es la intubación, y por último el escenario después de la intubación que vamos a ver más adelante. La intubación de secuencia rápida en estos pacientes, quisiera decirle que es igual en otros, pero que hay una pequeña diferencia, y es que hay que tratar de abolir el reflejo de oxígeno, hay que abolir el reflejo laríngeo, y hay que hacer un adecuado análisis de la vía aérea. Esto se hace difícil en el escenario del COVID, porque el acercamiento al paciente es complejo y la angustia que genera estas cosas pueden obligarme a que proceda a intubar sin un adecuado monitoreo de la vía aérea. Obviamente, una de las recomendaciones de todas las guías, y aquí traigo una guía italiana y la guía inglesa, digo que las recomendaciones de estas guías fundamentalmente son el más experimentado, con el mejor equipo, ojalá con un videolaringoscopio que permita una mejor visualización y un distanciamiento del paciente, que en el sitio esté el menor número de personas, están muy claramente recomendadas, y que cuando procedamos a hacer las cosas, lo que traigo aquí es la guía china, pero esta hay que hacer una variación, probablemente el doctor Ferrer como anestesiólogo nos podría sazonar mejor esta discusión, pero digo que el fentanil que colocan los chinos de último debiera ser colocado por su momento de acción, por su pico de acción, inicialmente yo debiera colocar el fentanil para suprimir el reflejo laríngeo, el uso de la silocaína está recomendado, y luego evaluar el empleo de tomidato roculonio para proceder a la intubación rápida. Y aquí es fundamental discernir las recomendaciones del doctor Gattinoni. Nos plantea que hay 2 fenotipos. Eclécticamente habría que tomar esta información con pinzas, porque estamos hablando de una enfermedad que hace 5 meses no conocíamos, no sabíamos que existía. Entonces se está escribiendo la historia, y aquí hay que ver, como digo, para dónde vamos en esto. El planteamiento del doctor Gattinoni dice sencillo, es que el mayor porcentaje de pacientes tienen un fenotipo L, en el cual la elastancia está disminuida. En español uno diría un fenotipo B, bajo de elastancia y una distensibilidad elevada. Y habría un fenotipo H, alto, de una elastancia alta, que es el menor porcentaje, que eventualmente son 2 espectros de una sola evolución, pero que un paciente puede presentarse de una manera o de la otra. Eso es variable. Y tal vez gráficamente podríamos comprenderlo mejor en el sentido en que el prototipo A sería una retrofetora blanca, un tal de tórax con opacidades importantes, y mientras que el prototipo B sería una retrofetora negra, digámoslo así, radiolúcida, con un TAC que nos muestre mínimas opacidades, probablemente vidrio esmerilado. Y aquí les traigo esta construcción que hemos hecho, en la cual resumo la información del doctor Gattinoni, en el sentido en que si yo me enfrento a mi paciente con un COVID, debo considerar las fases de ese COVID,
los estadios en los cuales obviamente hay una carga viral inicial y en que definir cómo está la distensibilidad de mi paciente. Y si tengo una distensibilidad alta, podría considerar que ese paciente con distensibilidad alta, que probablemente se correlaciona con una radiografía radiolúcida sin mayor infiltrados en el TAC, opacidades en el TAC, digo, ese paciente podría ser candidato a manejarlo con oxígeno, si no mejora con no invasiva, si no mejora con cánula de alto flujo, pero debo ser riguroso en monitorizar la lesión pulmonar inducida. Y en ese escenario, el monitoreo, obviamente ideal, debiera ser primero clínico, el esfuerzo inspiratorio, como vimos en nuestro paciente. Segundo, lo ideal sería la presión transpulmonar, pero como no contamos con ella en la mayoría de escenarios, él ha planteado una variable sustituta y es las grandes variaciones de la PVC que se dejan impactar por la respiración pueden ser un indicativo de esto. Ahora, en ese mismo paciente, si ya correspondió intubarlo, y aquí vendrían los parámetros para intubar a ese paciente que tiene una elastancia baja, o sea, una distensibilidad normal mayor de 40 según Gattinoni, en ese paciente, digo, debiéramos usar un PIP relativamente bajo de 5 a 8 y considerar volúmenes corrientes un poco más altos. Aquí es donde a mí particularmente me preocupa pasar de volúmenes de 6 cc por kilo. Pero bueno, ese es el planteamiento del doctor Gattinoni. En todo caso, si vamos a hacer uso de eso, el monitoreo debe ser muy riguroso, garantizando una presión pico menor de 35, meseta menor de 30 y conducción, presión de conducción menor de 15. Obviamente, cuando ese paciente no hemos logrado mejorarlo o pasa al otro prototipo, fenotipo, en el cual la distensibilidad está reducida, aquí lo que hay que proceder rápidamente es a la intubación y colocar volúmenes bajos y un PIM más alto, que en general en las publicaciones está entre 8 y 10. Siempre, en ambos fenotipos, el doctor Gattinoni es enfático en que independiente de la fisiopatología y del fenotipo, la prona en las primeras horas va a ser eficaz por diversos mecanismos, pero va a ser eficaz en ambos tipos de pacientes. Seguimiento, controles, y si con esto que hemos hecho, relajación neuromuscular, no logramos el control, debemos considerar el ECMO. Un llamado a atención a que esta publicación del grupo de Boston, del Hospital General de Massachusetts, no plantea 66 pacientes y algunas consideraciones metodológicas al final, pero fíjense que no plantea que la distensibilidad de los pacientes era muy homogénea, no había opciones de pensar en dos fenotipos diferentes, entonces esto cuestionaría la hipótesis anterior, pero como digo, estos pacientes parecían ser pacientes muy leves y la PAFI era demasiado buena, y la mejoría fue muy rápida, entonces de acuerdo al estudio siesta, uno dudaría en esto. Y entregando a este paciente, que lo que hemos tratado es de no hacer más daño que el que ya le generó la enfermedad de base, entregando a este paciente, digamos que lo hemos ventilado, hemos decidido la cánula de alto flujo, la no invasiva y lo intubamos, colocamos los parámetros ventilatorios iniciales con la menor fracción inspirada de oxígeno para garantizar una saturación mayor de 90 y menor de 96 como metas y garantizar una meseta menor de 30, una presión de conducción menor de 15 y un volumen corriente menor de 6 cc por kilo, digo que con esos parámetros pasaríamos al escenario ya paciente ventilado en el cual el doctor Leopoldo Ferrer nos va a definir cómo monitorizamos bien ese esfuerzo respiratorio del paciente y cómo decidimos si vamos a eliminar ese esfuerzo. Doctor Ferrer, somos todo oídos. Bueno, muchísimas gracias. Carmelo, muchísimas gracias por la excelente presentación. Y vamos a concadenarla con lo siguiente. Primero quiero confirmar que me están escuchando. ¿Me escuchan? Perfecto. Claro. Muy bien. Perfecto. Claro. ¿Listo? Entonces, lo segundo, voy a compartir la pantalla. Como estamos en medios web, hay que confirmar cada paso para poder quedar tranquilos. Quiero saber si se está compartiendo la pantalla. Se ve bien. ¿Perfecto? Sí. Listo. Sí. Confirmo simplemente y voy a ampliar acá. Aquí la tienen. Ahí la estamos viendo. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, retomando lo que estaba llevando Carmelo. Carmelo, el objetivo de la charla, vamos a mencionar aquí en general, son estos. Voy a reducir un poquito acá.
Hablar un poquito de cómo se comporta el drive respiratorio en el paciente con SDRA COVID-19. Dos, hablar un poquito del balance entre las respiraciones espontáneas y no espontáneas, ¿sí? Determinar cómo podemos hacer un mejor monitoreo y un óptimo monitoreo del esfuerzo respiratorio que ha ido cobrando tanta importancia en los últimos, específicamente, 2 o 3 años en nuestro entorno clínico, y generamos una propuesta clínica de pronto para hacerlo y nos llevaríamos unas conclusiones. Entonces, hasta ahora, ¿qué ha hecho Carmelo? Carmelo ha hecho el manejo inicial de un paciente, ¿sí?, con medidas no invasivas, y me acaba de entregar ese paciente ya intubado para yo definir cómo continúo manejándolo. Entonces, una vez nosotros entramos en este escenario de severidad, lo que nosotros encontramos es que una vez el paciente se encuentra intubado, tenemos múltiples herramientas acá. Deme un segundo y voy a buscar una opción de punteo que me gusta más. Tenemos la opción de herramienta donde lo que se ha observado en general es que estos pacientes en cuidados intensivos más prolongada que lo que hemos observado en los pacientes con SDRA no COVID, y pueden llevar a fases agudas de 2 a 3 semanas con periodos de destete que puede durar entre 1 a 2 semanas. O sea, muy pocos de estos pacientes tienen periodos de destete simple. Casi todos ellos están por encima de los 7 días. Entonces, considerando esto, vemos que en la fase inicial, ¿sí?, nosotros muchas veces lo que vamos a estipular es muchas de las cosas que hemos realizado con los otros pacientes con SDRA y que ya Carmelo lo complementó muy claramente. El uso y la optimización del PIP, el concepto de ventilación protectora con todos sus elementos, para no prolongar la charla, y lo podemos hacer en la discusión, porque me interesa que hablemos mucho del esfuerzo y su valoración de esfuerzo. Considerar el prono cuando tiene criterio para prono. Y 3, definir si vale la pena o no relajar. Hasta ahí no estamos haciendo nada extraordinario. Y cuando nosotros tenemos que definir después de esto, debemos definir cuándo el paciente ya no debe estar relajado y cuándo el paciente puede empezar a participar de manera progresiva en su soporte respiratorio. Vemos acá cómo lo que se propone es que en la primera semana o en las primeras 72 a 96 horas, el paciente casi que esté totalmente controlado. A medida que avanzan los días, empezamos a darle participación al paciente dependiendo su evolución, dependiendo cómo este paciente responda. Y poco a poco empieza a participar más el paciente, ¿sí?, que el ventilador con mínimo soporte, y observamos cómo esto puede, a finales de la segunda semana, ¿sí?, en general, ya empieza el paciente a cobrar control propio de su soporte respiratorio. Entonces, ¿qué sucede si evito las respiraciones espontáneas en situaciones críticas? Vamos a retomar los dos grandes estudios que todos hemos revisado muy seguramente, el Accuracy, ¿sí?, y el Rose. Entonces, encontramos que el Accuracy, el estudio del 2010, en pocas palabras, se hizo con sisatracurium, en promedio más o menos 180 pacientes en cada grupo, 177 en uno, 162 en otro, pacientes con SDRA, y encontraba cómo el sisatracurio ofrecía un beneficio importante en la sobrevida en el grupo que lo había recibido en esa condición. Y a partir de este estudio se incluyó la opción, por muchas razones, del beneficio de relajación neuromuscular, ¿sí? Después, en el 2019, aparece este estudio que es el Rose Trial, ¿sí? Y en el Rose Trial también utilizan sisatracurio. Ya el grupo es mucho más grande, casi 3 veces más grande en cada subgrupo. Y ellos hicieron no solamente la relajación, sino que también habíamos evolucionado en la forma de abordar el SDRA, y en el grupo que no había recibido sisatracurio recibió posiblemente una estrategia ventilatoria más efectiva con PIP más altos, como lo estamos observando acá. Los PIP fueron muy similares en ambos subgrupos y esto conllevó a que muy probablemente eso, con una optimización de la ventilación en ambos grupos comparado con una década, casi una década previamente, la sobrevida del uso de sisatracurio no fue impactada en cualquiera de los dos grupos y la salida a casa tampoco fue impactada en cualquiera de los dos grupos. Entonces, ahora nosotros decimos, no, ¿vale la pena o no vale la pena relajar? Vamos a ir discutiéndolo poco a poco. Lo que podemos decir es, ¿en dónde nos están contextualizando las guías ahora mismo con base en la literatura que se encuentra para aplicar en el paciente COVID? ¿Qué dice la World Health Organization?
dice que los pacientes con SDRA moderado a severo con PAFI por debajo de 150, la infusión de bloqueo neuromuscular no debería ser usada rutinariamente. Ellos explican que hay que tener unas consideraciones que vamos a reforzar con el surviving sepsis que está debajo, donde dice que en forma débil, el paciente con SDRA moderado a severo sugiere, no necesariamente utilizarlo, sugiere el uso de bloqueantes de agentes neuromusculares, ya sea en forma intermitente, por encima de la infusión continua, ¿sí? En ese sentido. Y que, por otro lado, en los pacientes que presenten disincronías o asincronías persistentes o presiones en plato elevadas, persistente, pudieran requerir relajación neuromuscular. Y por último, tenemos aquí la OPS y la Organización Mundial de la Salud, que presenta también sus propuestas o su papel, el papel de los bloqueantes neuromusculares en este escenario, y sugiere lo mismo. Sugiere bolos por encima de infusión, ¿sí? Teniendo en cuenta los efectos de la infusión, y tener consideración importante en el paciente con asincronía o con presiones elevadas o si el paciente se encuentra en posición prono para ello. Entonces, bajo este escenario, la conclusión es no necesariamente tenemos que relajar a los pacientes, pero sí muy probablemente en la condición inicial vamos a querer tener un paciente en una sedación profunda con el mínimo esfuerzo respiratorio, y si no podemos optimizar o la sincronía o las condiciones de mecánica pulmonar óptima y no cumplimos los principios de ventilación protectora, posiblemente vamos a tener que requerir relajación neuromuscular. Entonces, nos interesa promover las respiraciones espontáneas en los pacientes sometidos a ventilación mecánica en este escenario. Entonces, vuelvo y les traigo esta diapositiva para que caigan en cuenta en esto, ¿sí? En cómo progresivamente vamos a querer llevar a ese paciente. ¿Qué debo tener en cuenta para ello? Primero, controlar la condición clínica de base, lo cual no lo vamos a hacer el primer día, ni el segundo día muy probablemente lo vamos a hacer, entonces nos toca tener un poquito de paciencia. Tener estabilidad hemodinámica y metabólica. Acuérdense que gran parte de todos estos esfuerzos también en estados hipermetabólicos no es satisfactorio tener al paciente respirando porque podemos hacer más daño. Tercero, algo que se ha mencionado claramente, ¿cómo es el comportamiento pulmonar en cuanto a estructura? ¿Se comporta más como un sólido o se comporta más como un fluido? Eso quiere decir, hay muchas áreas atelectásicas o muchas áreas comprometidas, inflamadas, que tienden a consolidar, o no es tanto este componente y es más fluídico que sólido, lo cual implica que la transmisión de las presiones va a tener menor impacto en áreas focales. Y cuatro, la integridad neuromuscular para poder llevar a cabo un buen drive ventilatorio. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿promovemos o no estas respiraciones? ¿Qué se dice en pro de las respiraciones espontáneas en general? Tracción diafragmática y obviamente previene la atrofia diafragmática. Tenemos estudios claros que 12 horas después de haber parado el diafragma empieza a presentar atrofia en las miofibrillas. Tres, mejora la relación ventilación-perfusión, sobre todo en las áreas de declives, mejora la ventilación dorsal y mejora el intercambio gaseoso. Entre otras, mejora la perfusión sistémica, mejora gasto cardíaco, mejora perfusión intestinal y disminuye los requerimientos de sedación que son importantes. Eso es lo que tenemos en pro. ¿En contra qué podemos decir? ¿O qué se puede describir? Que puede promover asincronías de manera importante, lo cual puede ser bastante dañino, ¿sí? Puede llevar a producción o a generación de volúmenes, corrientes excesivamente altos, sobre todo en los casos que se active doble trigger y tengamos volúmenes excesivos o el esfuerzo sea mayor y no tengamos control de estos volúmenes. Y en el caso de que tengamos control de volúmenes, podemos generar presiones excesivas, entonces podemos llevar a barotrauma. Tres, aumenta la presión transpulmonar de manera importante y puede promover este famoso fenómeno de Pendeloff que todos conocemos últimamente, y es simplemente cómo se puede tomar gas, no del ventilador, sino de otras áreas pulmonares que ya lo tienen, y sobredistender áreas colapsadas, aumentando el daño en estas áreas de manera importante porque se aumenta el estrés pulmonar focal, específicamente por eso. Puede requerir dosis más altas de sedación en ese sentido y puede llevar a alteración en la estabilidad metabólica. Entonces, teniendo en cuenta como esa balanza, podemos decir, mire, ¿cómo pueden impactar las respiraciones espontáneas? Van a depender de varias cosas. Uno, del escenario hemodinámico y metabólico en el que se estén desarrollando. Dos, del grado de esfuerzo y del drive ventilatorio del paciente. Y tres, de la condición pulmonar que se encuentra en ese momento. Si el escenario de pulmonar tiende a ser más consolidado o tiende a ser menos consolidado. Entonces,
¿Qué debemos empezar a entender aquí? ¿Qué sucede con el drive ventilatorio en el paciente con el SDRA? Y hagamos un repasito aquí rápido del drive ventilatorio. Entonces, el centro respiratorio se encuentra localizado, ¿sí? Lo tenemos localizado en el tallo cerebral, específicamente en el bulbo respiratorio, y recibe estímulos descendentes y estímulos ascendentes. Los estímulos descendentes vienen de origen cortical y del sistema límbico, como son las emociones, voluntario, querer profundizar, cuando hacemos ejercicio, cuando estamos tristes, ansiosos, todo esto son estímulos que varían el patrón respiratorio. Pero tenemos los estímulos más frecuentes y que están automáticos, ¿sí? Que son automáticos, que son los quimiorreceptores periféricos y centrales, que se encuentran también aquí los centrales y acá los periféricos, y los mecanorreceptores periféricos que se encuentran a nivel pulmonar. De esa manera tenemos un funcionamiento y posiblemente una concordancia entre lo que sucede en el cerebro, se envía al centro respiratorio y pasa al pulmón para actuar. Y es donde aparece este concepto que les quiero mencionar y que nos debe quedar de pronto bien claros a todos. Y creo que ya lo hemos tocado en otras ocasiones. Es el concepto de la hipérbola metabólica. La hipérbola metabólica no es más que la relación de la ventilación con relación al nivel de PaCO2 o presión arterial de CO2, teniendo en cuenta el espacio muerto presente, ¿sí? Y la producción de CO2. O sea, es esta curva. Es la relación de la ventilación con el nivel de PaCO2, teniendo en cuenta el espacio muerto y la producción de CO2. Y a ella la cruzan estas que son la curva cerebral y la curva ventilatoria. Aquí llaman ellos la curva cerebral y la ventilatoria. En este lado izquierdo tenemos el pulmón saludable, donde aparece una sola curva. Es que se sobremonta. ¿Por qué? Porque la curva cerebral es como hablar de la ventilación minuto esperada, ¿sí? Y en una condición normal, donde hay una conexión cerebral y pulmonar adecuada con relación al centro respiratorio y en respuesta a todos estos estímulos, la curva ventilatoria esperada va a ser igual a la curva ventilatoria vista o real. Entonces se sobremontan, ¿sí? Pero lo que sucede en el paciente con SDRA es que por múltiples causas que vamos a especificar en las siguientes 4 o 5 diapositivas, entre esas la hipoxemia, la acidosis, la respuesta inflamatoria, etcétera, y el efecto mecánico del daño pulmonar propio, lo que hace es que se separan estas curvas, ¿sí? La ventilatoria esperada y la ventilatoria real, en este caso se llama curva cerebral y curva ventilatoria, se separan y uno esperaría que la respuesta ventilatoria fuera mayor, pero por las condiciones propias que está pasando el paciente y múltiples que vamos a mencionar ahorita, se dan cuenta que la respuesta ventilatoria es menor. Esta disociación entre la curva cerebral y la curva ventilatoria debemos tenerla siempre en mente, sobre todo en este subgrupo de pacientes. Entonces, hay varios grupos de estímulos que activan o que se alteran en el paciente con SDRA. Primero, de origen suprapóntico, tenemos como la ansiedad, el dolor, el disconfort, ¿sí? Pueden llevar a ser estímulos que exacerben que esta curva cerebral o de esa ventilación minuto esperada se aumente. Por otro lado, tenemos la respuesta inflamatoria y todos sabemos que los proinflamatorios, cualquiera de estos y varios de ellos, de una u otra forma, alteran también la respuesta al centro respiratorio. Tenemos la respuesta mecánica o los estímulos de origen mecánico dados por la telectasia, por el colapso, por ese pulmón más rígido, ¿sí? Y que altera los mecanorreceptores que también a su vez llevan a llevar una distorsión del estímulo respiratorio. Y por último tenemos la respuesta bioquímica que es la más frecuentemente esperada, que son los cambios de CO2, pH y de oxigenación, que a su vez también se encuentran bastante alterados en el paciente con SDRA. Todo esto, ¿sí? En esta compleja, aparentemente compleja diapositiva, pero que ya la desglosamos de manera sencilla, lo que nos lleva es que el drive respiratorio neural en el paciente con SDRA se encuentra alterado. No concuerda el drive central o el drive neural o la curva ventilatoria esperada con la curva ventilatoria vista. Y esto lleva a una alteración muscular que vamos a encontrar por múltiples factores, específicamente hablando del diafragma, y a una posible asincronía o desacople entre lo que nosotros esperamos y lo que realmente estamos viendo. Entonces, las respiraciones espontáneas, algunos autores, encontré este término que me gustó muchísimo, es el dark side, ¿sí? Que es el lado oscuro,
que puede tener cada uno de nosotros, en este caso las respiraciones espontáneas, y vemos que si no hay esfuerzos excesivos y que el comportamiento pulmonar como estructura tiende a ser más fluido, menos consolidado, posiblemente esas respiraciones espontáneas van a ser benéficas, van a hablar de un reclutamiento pulmonar y van a tener todos los beneficios que hemos mencionado y que se nos ha pasado a otros por mencionar y que podemos aclarar en la discusión. Pero si esos esfuerzos son excesivos y el pulmón como tal tiende a estar más consolidado, entonces lo que vamos a promover es mayor estrés local, ¿sí? Vamos a generar pérdida de los beneficios potenciales de la respiración que hemos mencionado y obviamente mayor daño pulmonar. Entonces tenemos que mantenernos en esa balanza para poder mirar. ¿Qué es lo que se observa en general cuando hablamos nosotros y relacionamos esfuerzo inspiratorio y desenlace con los pacientes? Es que quisiéramos tener a los pacientes en esta curva donde se observa el mejor desenlace. Y hablamos ahora de la ventilación protectiva diafragmática y hablamos de otro concepto, ventilación con respiraciones protectivas. Lo que implica es que si mis esfuerzos son excesivos, ¿sí?, o mis esfuerzos, por otro lado, hacia la izquierda, están francamente disminuidos por sobresedación, relajación, cualquiera de estas, excesivo compromiso diafragmático por la severidad de la enfermedad, en ambos casos disminuye el pronóstico positivo y aumenta la lesión diafragmática. Entonces, ¿cómo puedo, ya teniendo y contextualizándonos de cómo tenemos que balancear entre el momento de mantener al paciente sedado profundo o relajado y ponerlo a participar? Entonces, la pregunta que tengo que hacer, sabiendo que no siempre las respiraciones son benéficas para mi paciente, es que definitivamente yo no puedo tomar la conducta, ah, no, entonces no lo pongo a respirar porque de pronto le hago daño. No. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿cómo puedo valorar el esfuerzo respiratorio de mi paciente para estar tranquilo con relación a lo que le estoy haciendo? Entonces, aquí hay una propuesta que me gusta muchísimo. Me parece muy organizada, me parece agradable, porque siempre esto de la valoración del esfuerzo nos toma variables sueltas. Y de esta manera, teniendo en cuenta la gráfica previa que les mostré desde el cerebro, ¿sí?, desde el cerebro, desde el centro respiratorio hasta el pulmón, de manera descendente podemos hablar de tres grupos de forma de valoración del dry respiratorio. Uno, de la descarga neural. Dos, del esfuerzo respiratorio propio. Y tres, de la respuesta ventilatoria de ese esfuerzo y de esa cadena que viene ahí. En la descarga neural se menciona mucho la actividad eléctrica del diafragma. La limitante que tiene, ahorita vamos a hablar, es el catéter que hay que tener. Tenemos que tener el catéter para poder estar viendo que tiene los electrodos para evaluar esa actividad. La electromiografía. El esfuerzo respiratorio quizás es algunos de donde más tenemos variables, la P01 que todos conocemos, el desplazamiento o la oscilación de la presión esofágica, la presión muscular que la vamos a mencionar, varios de esos, la actividad diafragmática por eco que ya la mencionó Carmelo y la vamos a volver a mencionar nosotros, la valoración clínica de la disnea que muchas veces no la hacemos en las unidades de cuidados intensivos y es muy importante y la visualización del uso de los músculos accesorios y una nueva variable que es la presión de oclusión inspiratoria que la están proponiendo como un predictor y la vamos a desarrollar acá, distinta al P01. Y en la respuesta ventilatoria, pues, todos los indicadores clínicos que tenemos y utilizamos habitualmente, la frecuencia respiratoria, el índice de respiración superficial o el Rapid Shallow Breathing Index y el flujo inspiratorio medio que se calcula con el volumen corriente y el tiempo inspiratorio. Entonces, no hay excusas, en otras palabras, para no valorar el esfuerzo inspiratorio del paciente. Tenemos tres niveles para hacerlo, no tenemos que evaluar los tres niveles y vamos a llegar poco a poco con la charla a construir qué vamos a hacer. En la descarga neural, ¿sí?, la actividad eléctrica diafragmática tiene la limitante del catéter que tiene que ser específico, no todos los podemos, en todos los ventiladores no se pueden medir, requiere los electrodos y hay una variabilidad interindividual y no hay un valor estándar único. Entonces ellos han creado el concepto de eficiencia ventilatoria diafragmática donde hacen una relación del volumen corriente con la actividad eléctrica del diafragma, con el EDI medido en ese momento. Mientras más alto sea esto, ¿sí?, entonces podemos decir que hay una buena evolución porque es un volumen adecuado el que se está haciendo para un esfuerzo o una actividad eléctrica mínima. Viceversa si se va al otro sentido. En el esfuerzo respiratorio tenemos todos la P01, que creo que todos estamos usando en la actualidad, ¿sí?
definitivamente no está afectada por la mecánica respiratoria, hay una variabilidad respiración a respiración y no se afecta tampoco por la debilidad muscular moderada. Aquí tenemos una opción de cómo hacer la valoración de la P01. La P01, que es el esfuerzo en los 100 milisegundos iniciales de la inspiración, ¿sí? Y mira, es por presión, ese esfuerzo, cómo se midió en esos 100 primeros milisegundos de la inspiración. Se deben hacer 3 medidas, como están hechas aquí, y promediar. Si alguna de estas medidas es muy distante, como con cualquiera otra medida que se tomaran 3, se desecha esa medida y se puede volver a tomar otra medida sin ningún problema. En lo posible se espera que la P01 esté menor de menos 2, pero cuando está por encima de menos 4, menos 5, se considera que es un esfuerzo inspiratorio excesivo. Tenemos otra variable que es la presión esofágica. La P01 no requiere sino medición directa en el ventilador, ningún otro dispositivo, ya todos los ventiladores de cuarta generación disponen de esa maniobra. El catéter esofágico, obviamente, o la presión esofágica requiere del catéter y el programa para hacerlo, aunque en algunas instituciones, como les voy a mostrar ahorita en la foto cortesía de un amigo, lo toman, aplican una sonda y adaptándole un transductor, tratan de evaluar de manera similar la presión esofágica, con las limitaciones que todos conocemos pudieran presentarse, pero pues se tiene una idea de lo que pasa. Entonces, el catéter esofágico suministra mucha información. No me interesa, ya todos lo conocemos de todo lo que se da. Simplemente quería traer a colación este punto que nos da el delta de presión esofágica, que nos habla esto aquí de esa oscilación cuando tenemos actividad espontánea, sea soportada o no soportada, y nos habla un poquito de mecánica pulmonar que nos da una información muy valiosa. Entonces, aquí tenemos ese delta de presión esofágica que se espera que esté por debajo de 10 o 12, y el delta de la presión transpulmonar dinámica que esté por debajo de 20 en general. Aquí tenemos, esta es una cortesía del doctor Diego Bautista de la Clínica Valle de Lili, amigo, muy amablemente un día me la mostró, se la pedí que me la compartiera, me pareció interesante. Ellos la adaptan al monitor con un transductor de PVC y observen aquí cómo se evalúa, ¿sí? Quizás no es lo más aproximado, pero posiblemente con la tendencia y calibrando bien y logrando distancia vamos a tener valores muy proximales a los conseguidos con el catéter esofágico propio adaptado al programa. Y encontraban como en un paciente que estaba evidentemente con un esfuerzo altísimo, encontraban que ese delta de presión esofágica medido de esa manera nos daba 17, 13 más este valor de las 4 unidades adicionales, da 17, obviamente presentando un delta de presión esofágica bastante, bastante elevado. Y con esta herramienta se tiene quizás considerado por la literatura una de las variables más precisas para evaluar el esfuerzo respiratorio, que es la presión muscular. Y la presión muscular, se considera el mejor indicador, requiere medición de la presión de retroceso elástico. ¿Y cómo calculo la presión de retroceso elástico? Multiplicando volumen corriente por la elastancia de la pared, y me voy a devolver acá, donde les mostraba cómo nosotros con el catéter esofágico podemos medir la elastancia de la pared torácica. Y por ende, simplemente con el volumen ya vamos a poder calcular la presión de retroceso de la pared torácica. Y esa presión de retroceso de la pared torácica menos el delta de presión esofágica, o sea, menos este delta, ¿sí?, nos va a hablar a nosotros de la presión muscular. ¿Por qué es muy importante esto? Porque no solamente está teniendo en cuenta el componente intratorácico como tal, sino está teniendo en cuenta la limitante que puede poner la pared torácica para el esfuerzo respiratorio, y por eso se considera que puede ser uno de los mejores indicadores. Y ahora aparece un nuevo indicador muy reciente, ¿sí?, donde hacen una propuesta para tratar de predecir estos dos previos que hemos mencionado, y se llama la presión de oclusión. Aquí evaluaron en 16 pacientes y trataron de relacionar esa presión de oclusión inspiratoria, ya les explico cómo se hace la maniobra, para predecir su correlación con la presión muscular, que acabamos de mencionar, que nos habla de esfuerzo inspiratorio, y con la presión driving transpulmonar, que nos hablaría de estrés pulmonar. O sea, ambas variables necesitan catéter de presión esofágica. Ahora, tratan de ver cómo esta puede generar una predictibilidad basándose en algo no invasivo y que se dispone de todos. ¿Listo? Estos son grupos pequeños con una validación externa, también que lo hicieron. Entonces, tenemos acá, lo que hacen es hacer una oclusión, como lo observan aquí en la curva,
en la se hace una pausa en una pausa expiratoria, ¿sí? Y el paciente se le pide que haga un esfuerzo y se mide toda la amplitud desde la base, o sea, desde la PIP, hasta el esfuerzo máximo en el descenso que tuvo el paciente en la presión. Aquí tenemos un ejercicio que se puede hacer. Aquí encontramos el paciente tiene una PIP más o menos de 10, que lo tenemos acá. Partimos inicialmente, se le pide al paciente que haga su esfuerzo, ¿sí? Encontramos que el pico máximo de ese descenso es 2.6, por ende, como observan aquí arriba, no sé si se logra ocultar por la casillita, más o menos es 10 menos 2.6, da 7.5 de presión de oclusión inspiratoria. Se espera que esta presión de oclusión inspiratoria esté por debajo de 10, ¿sí? Y lo que ellos encontraron en predictibilidad de esa maniobra tan sencilla de presión de oclusión inspiratoria, que creo que va a dar mucho de qué hablar en los siguientes meses, es que se correlacionaba mucho con la presión muscular y en la presión transpulmonar dinámica. Encontraban algo interesante. La mayoría de los pacientes en los primeros días tenían presiones musculares elevadas, entre más de 10 o 15, si ustedes ven casi todos ellos están por encima de esto, lo mismo que la presión transpulmonar dinámica. Y a través de esta fórmula, ¿sí? Que con la citación del artículo, para no prolongar la charla, pueden ver cómo desglosan ellos esta fórmula y la explican, conociendo la presión de oclusión y aplicando esto, podían tener una correlación muy importante por encima de 0.9 cuando podíamos decir que la presión estaba por encima de 15, la muscular, o por encima de 10. Y lo mismo pasó cuando hacían la correlación de la presión transpulmonar dinámica con esta fórmula por encima de 20 o por encima de 15. La verdad es un estudio alentador, es un estudio a mí me parece súper interesante, pero nos toca replicar y nos toca ver que muestran también otros estudios con relación a esta variable y si sigue conservando esa correlación. Tenemos aquí la valoración ecográfica. La valoración ecográfica son dos variables claves las que tenemos para no andar. Una es la excursión diafragmática como tal, que es esta oscilación en cada inspiración, y otra que es la fracción de engrosamiento, que es más importante, y los estudios con relación a esfuerzo respiratorio le dan fuerza a esa, a la fracción de engrosamiento, no tanto, a pesar de lo que nosotros creíamos inicialmente, a la excursión diafragmática. Y a la fracción de engrosamiento se calcula el grosor inspirado, que sería esto, durante la inspiración, el grosor durante la expiración, que sería este, sobre el grosor de la expiración por 100. En este estudio de 25 pacientes en UCI y en posoperatorio, evaluaron ambas en diferentes niveles de soporte de presión-soporte y evaluaron la excursión y evaluaron la fracción de engrosamiento. Ellos encontraron que la excursión propia no tuvo correlación con el grado de presión-soporte. No había una correlación con presión-soporte de 15, de 5 o de 0. En cambio, el grado de engrosamiento fue totalmente evidente, aumentó mucho más, disminuyó mucho más con presión soporte de 15, intermedio con 5 y aumentó muchísimo con presión soporte de 0. Entonces, hay una clara correlación de fracción de engrosamiento con el esfuerzo, no así con la excursión diafragmática. Y por último, tenemos la evaluación del drive ventilatorio con la respuesta ventilatoria, donde habíamos mencionado varias variables y para mencionar una muy objetiva que es esta, que es la relación del volumen corriente con el tiempo inspiratorio, que es el flujo inspiratorio medio. O sea, que no tenemos excusa hoy para evaluar de manera confiable y continua las veces que querramos el esfuerzo inspiratorio de los pacientes y poder definir si vale la pena que sigan activándose las respiraciones y lograr sus beneficios o le estamos haciendo daño. Entonces, ¿cómo sospecho un esfuerzo respiratorio vigoroso? La verdad puede ser difícil, pero si tenemos frecuencias respiratorias elevadas, volúmenes corrientes elevados, presiones en la vía elevadas en un paciente con volumen control y evidencia clara de músculos accesorios, posiblemente ese paciente está haciendo indudablemente esfuerzos respiratorios vigorosos. Si adicional a eso tenemos asincronía, pero tenemos una P01 que podemos medir y está por encima de 0.5, de menos 5, perdón, y tenemos la posibilidad de medir las oscilaciones de la presión esofágica y encontramos grandes oscilaciones por encima de 12. También podemos pensar en eso. Y si tenemos el eco y podemos medir la fracción de engrosamiento, también nos va a ayudar bastante a definir. Entonces, ¿cómo podemos hacer y qué es lo que se propone y qué es lo que les invitaría a proponer? Hombre, tenemos un enfoque o un abordaje multinivel
nervio en el origen central hacia el diafragma y la respuesta ventilatoria en estos tres, podemos escoger cualquiera de ellos, ¿sí? Uno o dos de ellos para estar evaluando el esfuerzo respiratorio del paciente y ese drive ventilatorio. Y nuestra meta sería aproximar estas curvas, que esa curva de ventilación minuto cerebral o ventilación minuto esperada esté muy cerca a la ventilación minuto real del paciente. De esa manera vamos a tener los mínimos esfuerzos, disminuyendo el riesgo de SILI o lesión autoinfligida por el paciente, lesión pulmonar autoinfligida por el paciente, y vamos a tener menor daño pulmonar y menor daño diafragmático. Entonces, ¿cómo promovemos este concepto de respiraciones protectivas ya para ir cerrando? Optimizando el PIP. Ahorita voy a mencionar los estudios que ya previamente mencionó algo Carmelo, de cómo aumentando los niveles de PIP podemos lograr menores esfuerzos ventilatorios y por qué. Optimizando el soporte ventilatorio, disminuyendo las asincronías y optimizando esa sincronía e interacción paciente-ventilador, controlar el drive ventilatorio y optimizar el nivel de sedación y analgesia. En este estudio de 10 pacientes con SDRA, evaluaron cómo podía impactar el uso de PIP altos y encontraban cómo los pacientes, cuando les aumentaban el PIP de 5 a 15, ¿sí?, en dos niveles, disminuían los volúmenes, perfecto, pero mucho más interesante encontraban esto, disminuía la presión transpulmonar dinámica y la disminución o la oscilación de la presión esofágica también se hacía menor, se hacía menos negativa cuando se aumentaba la presión esofágica. Encontraban ellos cómo al aumentar el PIP, los esfuerzos espontáneos eran menos vigorosos, pero más interesante, ellos evaluaron también imágenes, para no prolongar la charla no lo hice, pero quise traer esta parte histopatológica, donde encontraban cómo los pacientes con respiración espontánea o sin respiración espontánea, pero con mejores PIP, tenían menor daño anatómico a nivel pulmonar. Y lo que nosotros podemos ir deduciendo es cómo el impacto de los PIP, del PIP, porque el PIP puede disminuir estos esfuerzos si lo utilizamos bien. O sea que la otra tarea que tendríamos es optimizar los niveles de PIP de nuestros pacientes y cómo conseguir el PIP individual o el mejor PIP individual para el paciente. Entonces, restaura el volumen pulmonar al final de la respiración, mejora la oxigenación y eso lleva a mejor respuesta en el drive, aplana el diafragma un poco más y la capacidad y la contracción, obviamente, si nos vamos a lo que es longitud y contracción en el músculo, disminuye esa fuerza de contracción, lo aplana un poco más y disminuye ese desplazamiento, disminuye las atelectasias, mejora el comportamiento sólido y lo lleva más a fluido al pulmón, disminuye la focalización del aumento de las presiones pleurales, disminuye la oscilación de la presión esofágica y disminuye el fenómeno de Pendeloff. Entonces, optimizar el PIP es clave para optimizar los esfuerzos inspiratorios de nuestros pacientes cuando queremos regular esto. Entonces, tenemos esta diapositiva donde nos habla, sí, definitivamente, la respiración espontánea es una espada de doble filo, ¿sí? Donde tenemos beneficios, pero también tenemos riesgos. Y dependiendo del nivel del esfuerzo respiratorio del paciente, dependiendo del grado de lesión pulmonar del paciente y dependiendo del nivel de PIP que lo ponga yo siempre le hablo a los residentes, el PIP es la plataforma. Si yo tengo a mi paciente en una mala plataforma, es como si nosotros andáramos en el aire o andáramos en el subsuelo. Sí, yo debo andar en el piso, pero mi piso va a ir variando dependiendo de mi condición pulmonar. Entonces, dependiendo de ese nivel de PIP, vamos a tener ese balance. Entonces, ¿cuál es una propuesta? Hombre, mire, si yo quiero facilitar los esfuerzos respiratorios bien tolerados con el concepto de respiraciones espontáneas protectivas, si no hay daño pulmonar severo, no hay, el DCDRA es leve a moderado, se pueden promover esfuerzos menores, ¿sí? Promover las respiraciones y si el esfuerzo no es excesivo, puedo optimizar la monitoría con cualquiera de estas herramientas que puedo disponer a la mano, ¿sí? Y adicional a eso, considerar la terapia de alto flujo de oxígeno o la ventilación no invasiva que muestran los últimos estudios que quizás una de las mejores formas de dar ventilación no invasiva en paciente hipoxémico con mejor respuesta porque da mejor PIP y además incluso puede tolerar PIP más alto es con Helmet. Pero si mi paciente ya tiene una condición severa, ¿sí?, requiere intubación, como los principios de ventilación protectora, muy probablemente al comienzo vamos a requerir sedación profunda con el riesgo de que se active el trigger reverso, que también está asociado a mayor daño pulmonar y debemos vigilarlo con eso, individualizar la relación, la necesidad de bloqueantes neuromusculares, ¿sí?, y establecer si se requiere prona o no.
Si el paciente va mejorando, entonces nosotros nos vamos a preocupar porque él participe, pero vamos a generar esfuerzos respiratorios que sean bien tolerados. Y si yo sospecho que no lo puedo hacer o que no lo está haciendo el paciente, debo optimizar la monitoría de estos esfuerzos con cualquiera de estas herramientas que hemos mencionado, optimizando la sedación y analgesia y optimizando los niveles de PIP para poner a mi paciente en la mejor plataforma. Si a pesar de eso no se da, podemos tener varias cosas. De pronto nos toque devolvernos en el flujograma, ¿sí? O podemos, o algunos estudios ya están mencionando considerar el uso de remoción de CO2 cuando son refractarios. Sí hay una hipercapnia persistente. Los estudios no han sido muy optimistas en sus resultados yéndose a este paso. O sea que debemos trabajar en lo posible en este escenario para evitar devolvernos y preferiblemente seguir avanzando en el disminución del soporte ventilatorio del paciente. Entonces, no en todos los pacientes con SDRA severo usamos bloqueantes neuromusculares, es el primer mensaje grande. Pero también no en todos los pacientes con SDRA no severo tengo que afanarme por promover las respiraciones espontáneas. Debo optimizar la monitoría del esfuerzo y el drive y debo optimizar la monitoría de la sincronía. Entonces, hoy ya estamos hablando de una medicina individualizada donde tenemos ventilación protectora pulmonar, donde hablamos de ventilación protectora diafragmática y ahora estamos hablando de ventilación con respiraciones protectivas. Y todas estas debemos tratar de intersectarlas y de llevarlas a cabo para tener el mejor desenlace de nuestro paciente. En conclusión, debemos hacer un estricto balance entre promover respiraciones espontáneas protectivas y no protectivas. Dos, debemos valorar la necesidad de no respiraciones espontáneas, dejar a nuestro paciente quietecito, en sedación profunda o relajado. Considerar monitoreo del esfuerzo respiratorio rutinariamente. Sí, los invitaba a eso. Debemos invitarlos a que todos en lo posible nos preocupemos por eso con cualquiera de las herramientas, desde lo clínico hasta lo no clínico. Optimizar sedación, analgesia y nivel de PIP. Y de esta manera, nosotros trataríamos de buscar el mejor desenlace de los pacientes y llevarlos en una balanza muy, muy sutil, en una línea que a veces puede ser muy fácil de cruzar de un lado al otro, pero si lo llevamos con un buen acompañamiento, posiblemente vamos a poder disminuir los efectos negativos de estas respiraciones espontáneas si lo hacemos en el momento adecuado y con el soporte adecuado, y podemos lograr todos los beneficios, tanto pulmonares como extrapulmonares, y la disminución del tiempo de cuidado intensivo, la disminución del soporte respiratorio y el mejor impacto en la morbimortalidad de nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Muy amable por su intervención. Igualmente al doctor Dueñas, muchas gracias por la intervención, por el tiempo que nos regalan para estas maravillosas charlas y enseñanza que nos dan. Entonces, los invitamos a que nos hagan sus preguntas. Yo por aquí ya tengo algunas, entonces voy a formularlas. Nos hacen una pregunta, creo que para el doctor Dueñas, pues para los dos, pero va dirigido hacia el tema del alto flujo. Nos dice Janina Ojen desde Argentina. Nos dice que si un paciente cuando está en alto flujo tose, que cómo podríamos proteger al paciente y a nosotros del tema de la aerosolización. Ante todo es fundamental que dentro del contexto de la pandemia el paciente esté protegido. La protección de ese paciente debe ser mínimo con una mascarilla. Y la otra es la protección del recurso humano. La protección del recurso humano es en el escenario de aerosoles o de procedimientos que van a tener aerosoles, es con una máscara mínimo N95, con unas gafas de protección ocular, con un overol o con una bata antifluido, manga larga de puño estrecho, con polainas y con gorro que cubra todo el cabello. Esa es la mínima protección que debe tener en el escenario de una generación de aerosoles de cualquier tipo. Y como no sabemos cuándo va a toser el paciente, sobre todo en el escenario de cuidado crítico, el equipo de protección personal debe ser completo, como acabo de mencionar, además de la careta de protección. Eso es fundamental. ¿Puedo complementar algo? Claro. Bien. Janine, se llama, ¿verdad? Janine. Oscar, la persona que hizo la pregunta, Janine. Sí, señor, Janine, listo. Janine, la idea, como te lo dice Carmelo claramente, es ponerle el tapabocas,
Se hace una consideración muy importante si se utiliza cánula de alto flujo o ventilación invasiva, y es que se sigue recomendando, uno, que estos pacientes preferiblemente estén en habitaciones con presión negativa. Una habitación con presión negativa es aquella que hace recambios del gas completo que está en la habitación mínimo unas 12 a 14 veces por hora, ¿sí? Mínimo, lo ideal es que sean 15, pero mínimo eso. Y lo otro, si no tenemos ventilación con presión negativa, porque en muchas instituciones no hay habitaciones con presión negativa o se tienen muy escasas, es que se recomienda que estos pacientes sean ubicados en habitación individual, ¿sí? No pueden estar en pabellones, ¿sí? Y en una distancia. Preferiblemente esas son las dos recomendaciones adicionales a lo que menciona Carmelo. Y en ningún momento, en estos escenarios no invasivos, en paciente COVID, disminuir el uso de los elementos de protección. Se manejan con todo el protocolo igual que conocemos para los pacientes COVID que estén intubados. Entonces, esas serían como las consideraciones complementarias. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí nos formulan otra para el doctor Leopoldo, pero pues igualmente la intervención del doctor Doñas es muy importante. Dicen, dentro de la experiencia, ¿cuál sería la mejor manera para la remoción del CO2? Ahí se ha usado el gas transtraqueal, ¿sí? Que tiene la desventaja de que si nos descuidamos podemos llevar a una sobredistensión importante del paciente a la insuflación de gas transtraqueal. Si nosotros estamos en condiciones, ahora mismo tenemos limitaciones porque lo que esperábamos partiendo de que llevamos a la principio de ventilación protectora, anteriormente teníamos permisividad de niveles de CO2, incluso no limitado si el pH no estaba por debajo de 7.2. Ahora ya sabemos que tampoco podemos dejar estos pacientes con PCO2 tan elevados, porque el PCO2, la hipercapnia, también tiene efectos negativos tanto a nivel hemodinámico, cardiovascular e inflamatorio y todo lo demás. Entonces, se recomiendan niveles alrededor de 65 en lo posible, un poco más, un poco menos, ¿sí? Dependiendo de la literatura, en condiciones normales si no es neurológico el paciente. Si yo me veo en dificultades y no puedo conservar, lo primero es aumentar los volúmenes corrientes. Incluso se recomienda que volúmenes corrientes que no sobrepasen 10 cc por kilo de peso ideal en estas condiciones. Y si puedo conservar con estos volúmenes driving pressure por debajo de 15 en estos pacientes y presiones plateau por debajo de 30, no habría ningún inconveniente aumentar los volúmenes si ya he aumentado frecuencia y todo lo demás. Entonces, ya no lo puedo manejar con ventilación minuto, ya llegué a los extremos. Desafortunadamente los estudios con remoción de CO2 no han sido los más consistentes, no han sido los más optimistas, no en todos los pacientes tienen los mismos resultados, pero sería una herramienta que nos puede ayudar y que no se debe dejar descartar si se dispone de estos dispositivos en su institución. Y la insuflación de gas transtraqueal, que es una herramienta bastante antigua, que se usó para los 90 y la propuso John Marini finales de los 80 o comienzos de los 90, y que después hubo desuso de ella por esa hipercapnia que se permitió subir ilimitadamente, pero que ahora se está retomando y hay personas que han ido adquiriendo experiencia con la insuflación de gas transtraqueal y debe tenerse precaución porque puede haber un atrapamiento de aire que puede tener daño. Sería de las únicas cosas que... No sé si Carmelo quiere comentar algo más. Gracias, profe. No sé si el doctor Dueñas nos quiere ayudar. Sí, claramente lo que la respuesta sería la remoción extracorpórea de CO2. Y el problema, como Leopoldo dice, es que no ha funcionado como se esperaba, aunque hay nuevos equipos que de pronto generan menos impacto del deterioro en el paciente. Eso es una parte. Lo otro es que hay algunos protocolos. El año antepasado, en Intensive Care, salió una elegante publicación que evalúa el uso de ventilación ultraprotectora, en el sentido en que uno asume que volúmenes corrientes por debajo de 6, 5 ya retendrían CO2, y como dijo Leopoldo, uno no debe tolerar la hipercapnia, pero este protocolo, que es una tabla muy sencilla en la cual ventilación con volúmenes por debajo de 4 cc por kilo evita la hipercapnia y la retención de CO2. Entonces, es un protocolo a considerar, porque las otras herramientas que planteaba el estudio ARMA, que era llegar a 35 de frecuencia respiratoria, hoy por hoy uno sería muy cuidadoso de pasar frecuencias por encima de 20 o 25, porque cada vez que yo suba esa frecuencia, sí, debo garantizar, monitorizar bien la hiperinflación dinámica o el autopip para evitar hacer más daño. Entonces,
ese escenario es un escenario bien complejo porque no es fácil de manejar. Perfecto. Perfecto. Gracias, mi doctor. Aquí otra pregunta. Manuel Correa desde Chile nos pregunta, ¿la consideración del mechanical power como medida protectora de la ventilación mecánica no invasiva? En ventilación invasiva... Perdón, en ventilación mecánica invasiva, discúlpeme. Sí, que se me fue el no. En ventilación no invasiva, teóricamente debiera funcionar, porque al final, respiremos como respiremos, nosotros respiramos por energía. Entonces, el concepto de Marini y de Gattinoni básicamente es importante porque lo bueno y lo malo de la respiración lo debemos evaluar por la energía que se tiene que producir para respirar. Entonces, en teoría, eso debiera ser viable. El problema es medir con las fórmulas que tenemos, hacer la medición de las variables para introducirlas en la fórmula no es fácil y ha sido muy cuestionado. De hecho, incluso en ventilación mecánica, intubado el paciente, se ha cuestionado la justificación de medir el poder mecánico en presión control. Obviamente ya hay grupo brasilero que ha respondido a esto y se puede hacer la medición, pero no invasiva, el poder mecánico sería dudoso. Ahora, en invasiva, las publicaciones son muy, muy pequeñas. Obviamente ya en animales hay suficiente evidencia demostrando que el poder mecánico es una variable integradora que nos puede orientar a monitorizar al paciente. Hay dos publicaciones que ya nos dicen que en humanos el poder mecánico, una retrospectiva que nos dice que el poder mecánico se asocia con mortalidad y una prospectiva a 3 años que demostró que un poder mecánico por encima de 20 a 22 se asociaba con una mayor mortalidad a seguimiento a 3 años. Entonces ya tiene alguna validez. El asunto es que habría que esperar o que tengamos una persona, como en el caso mío, que tengo un médico que hace la medición del poder mecánico paciente por paciente, o que tengamos un insumo que en el ventilador haga la determinación del poder mecánico para poder evaluarlo. Yo les garantizo que en pacientes con pulmón relativamente sano, el poder mecánico no tiene ninguna importancia. Habría que evaluar en pacientes con SDRA y sobre todo con SDRA con PAFI menores de 150, la utilidad del poder mecánico, además de la variable pronóstica y de que conceptualmente nos ayuda a integrar todas las variables que hacen daño. Gracias, profe. ¿Doctor Ferrer quiere agregar algo? Oh, perfecto. El poder mecánico es una variable en exploración, es una variable que no se ha terminado de estudiar, es una variable que ha dado resultados en algunos muy optimistas y muy positivos en estudios, pero que todavía, y hay detractores, hay francos detractores por la fisiología de la medición, el cálculo y todo esto. Entonces, creo que estamos en una zona gris del poder mecánico, donde conceptualmente es justificado medirlo. Clínicamente, como lo acaba de decir Carmelo, para impactar en el pronóstico es lo que nos determina, es lo que falta por determinar y si vale la pena seguir haciéndolo. Si tenemos, incluso ya hay programas sencillos montados en internet muy fáciles para calcularlos, en la página ellos descargaron, se puede hacer y podemos también aportar datos que nos den una correlación. ¿Qué creyera yo? Que no debemos tomarlo como el único valor en ningún momento, que es un valor complementario a las otras variables que nosotros estamos acostumbrados a medir y que posiblemente vamos a ver en qué pacientes nos refleja más, ¿sí? Porque hay muchas cosas por responder, más intrapulmonar, más extrapulmonar, más en ese temprano, tardío, bueno, todo lo que ya sabemos cada vez que estudiamos ese DREA, y posiblemente en algunos pacientes va a tener más fuerza y los puntos de corte van a determinarse con más claridad más adelante. Gracias, profe. Muy amable. Otra pregunta dicen acá, ¿cuáles podrían ser los parámetros ideales de ventilación para un paciente con distensibilidad disminuida? En principio, y quiero hacer publicidad política del estudio ARMA, que hace 3 días cumplió 20 años. Debiéramos tenerlo claro. El estudio ARMA nos enseñó que debemos usar volúmenes menores de 6 cc por kilo y presiones mesetas la más baja posible, a pesar de que el editorial de ese artículo del doctor Martin Tobin dice que mesetas menores de 32, esto es una relación secuencial. A más baja meseta, menor mortalidad. Entonces debemos buscar la meseta más baja posible, el volumen corriente menor de 6 cc por kilo. Y de allí en adelante, otras publicaciones ya nos han hablado emblemáticamente de que, como el LONSAFE, que la presión pico menor de 35, como la presión de conducción menor de 18, y Bugedo y a colaboradores ya no la colocan en menor de 15, y con eso uno podría
tener alguna seguridad en el manejo de la ventilación protectora en un paciente crítico. Obviamente, lo que estamos hablando ahora, tenemos que evaluar el esfuerzo respiratorio del paciente. Correcto. Complementando eso, simplemente algo que a veces no caemos en cuenta, incluso en la práctica diaria, y que es algo muy sencillo, y es que el volumen corriente que se menciona claramente por Carmelo es para el peso corporal predicho, por favor. No es el peso real. Ese es uno de los errores que frecuentemente cometemos nosotros en las unidades de cuidados intensivos. Es peso corporal predicho, y hay fórmulas para el peso corporal predicho. Y lo otro, para complementar lo que dice Carmelo, es que todo esto sin una plataforma donde el paciente se ubique adecuadamente, lo que yo les mencionaba, plataforma para mí es el PIP. Sin un PIP inadecuado, con un PIP que no sea el adecuado o el individual para el paciente, posiblemente no vamos a tener la mejor plataforma. Entonces se complementa con que debemos siempre tratar de tener el mejor PIP para ese paciente. Correcto, muchas gracias, doctores. Voy a adelantarme aquí algunas preguntas más que nos atañen a este tema. Dicen aquí una de María Mejía. Dice, he escuchado mucho por parte de intensivistas el uso de la APRB para hipercapnia e hipoxemia refractaria. Como decía el doctor Leopoldo, hay factores positivos y negativos para el uso de respiradores. La pregunta es, ¿sería adecuado el uso de APRB en estos pacientes? ¿Quieres contestar, Carmelo? ¿Qué quiere? El APRB es un modo en el cual uno aspiraría a usarlo en pacientes con hipoxemia. En ese paciente, particularmente la ventilación espontánea sería cuestionable. Yo particularmente tengo muy poca experiencia con el uso de APRB porque tendría primero que conocer la mecánica respiratoria de mi paciente, esto es haber evaluado muy bien la mecánica del paciente, manejado esa mecánica para poder pasarme a APRB, porque estando en APRB ya el manejo y la información y el monitoreo de la mecánica ventilatoria se hace muy difícil. Vuelvo e insisto, mi experiencia en APRB es muy poca, de muy pocos pacientes, y por ello no me atrevería a dar una recomendación al respecto. Sé que Leopoldo tiene bastante experiencia en esto. Listo, bien, APRB es un modo que ha sobrevivido, es un modo que lleva 30 años, un poco más, un poquito menos, dando ruedo. Desapareció alta frecuencia oscilatoria en adultos por todos los estudios y no desapareció APRB, que se pensó que también iba a darle. En ese concepto, es claro, tenemos limitación para la valoración de la mecánica respiratoria. ¿Qué es lo que ha pasado con APRB? Que no hemos podido ubicarlo exactamente. Cuando uno revisa todo, lo ponen como una estrategia de rescate. Al final, cuando el paciente posiblemente está en una peor condición, pero cuando nos miramos a ver si APRB tiene beneficios, para lograr los beneficios de APRB, hipotéticamente el paciente debe participar más o menos en el 40% de la ventilación minuto. Y un paciente que yo tengo crítico en una condición severa que no he podido manejar, pues no lo voy a poner claramente después de lo que hemos hablado a que participe en el 40% de la ventilación minuto. Entonces, quizás posiblemente el APRB, en el concepto que he aprendido de APRB, no tenga un papel tan distante, o sea, no cuando la condición es tan severa. Posiblemente la APRB, si yo manejo y conozco la mecánica pulmonar de mi paciente, tiene un papel más importante cuando yo puedo hacer que mi paciente participe y de esa manera logre compensar los beneficios de esa participación en 30-40% espontánea del paciente a la ventilación minuto. Si no, no vamos a tener ningún beneficio porque lo que vamos a hacer es una relación invertida con mínima participación del paciente y podemos llevar posiblemente a mayores daños en ese escenario. Entonces yo me adelantaría, ¿sí? Y hay personas y hay grupos que les gusta el APRB y hay estudios que han salido, el año pasado o el antepasado salió un estudio positivo de APRB, pero usado un poco más temprano y no tan tardío. Correcto, bien. Otra pregunta que nos dicen aquí, dice, ¿cuál, Mario Alberto Lora, dice, ¿cuál sería la utilidad de colocar un catéter esofágico en paciente con respiración espontánea mientras tiene aumentado el trabajo respiratorio? ¿No aumentaría el riesgo de los aerosoles virales? ¿O en qué momento estaría mejor indicado colocar el catéter esofágico durante la ventilación mecánica invasiva y bajo relajación neuromuscular? Carmelo, ¿quiere hablar del espontáneo o paso yo al...? Solamente en el espontáneo decir que obviamente pienso que en el espontáneo es donde más utilidad tendría el catéter.
porque ahí es donde más difícil es el monitoreo del esfuerzo inspiratorio, exceptuando por la parte clínica, como dijimos, y de pronto por alguna variable sustituta que planteó Gattinoni. Sin embargo, es cierto que para efectos prácticos, el OR de la colocación del catéter en el escenario de COVID es por encima de 2.5. Entonces, obviamente, nuevamente, si yo tengo un buen equipo de protección personal y cuento con la disponibilidad del insumo, sería una variable a seguir. Yo particularmente pensaría que no lo haría en este escenario de la pandemia, porque al igual que planteamos evitar los aerosoles, las nebulizaciones, perdón, al igual que planteamos evitar la broncoscopia en lo posible, yo plantearía que en ese paciente que no ha sido intubado, no sugeriría el uso del monitoreo con catéter esofágico por mucho beneficio que me pudiera dar. Listo, entonces eso está claro en el paciente no invasivo. En el paciente invasivo, el año pasado salió el resultado del estudio de catéter esofágico en pacientes con SDRA y no fue un estudio satisfactorio, no fue un estudio que mostró como tal para titulación de PIP en estos pacientes, no mostró ningún beneficio. Y queda abierto que posiblemente en algunos subgrupos con condiciones extrapulmonares importantes restrictivas pueda tener algún papel. En la pandemia es una variable más que nos aumenta el riesgo de aerosolización, es cierto, en el paciente intubado posiblemente no va a tener ese impacto, es una manipulación, pero aquí ya cobramos no solamente no para titulación de PIP, ¿sí? Si nosotros quisiéramos utilizarlo, lo utilizaríamos con algunas limitantes con la variable que mencionábamos, como es la presión muscular, como conocer un poquito a veces el componente fragmentado entre el pulmonar y el extrapulmonar, y nos puede hacer afinamiento, nos puede diagnosticar esfuerzos excesivos en los pacientes cuando están intubados y con alguna aproximación, y también detección de asincronías, puede ayudar a hacer detección de asincronías en los pacientes intubados. Entonces, ya no es el catéter esofágico para optimización de PIP, porque el último estudio mostró esto, aunque discriminamos cuando el paciente tiene una restricción extrapulmonar importante, sino también para otras herramientas con las consideraciones de los elementos de protección importante en conclusión a sincronía y esfuerzo respiratorio. De acuerdo, doctor. Aquí Lisbeth Gutiérrez nos pregunta, cuando ya tengo un paciente con un desacondicionamiento severo, incluso ya con traqueostomía de difícil destete ventilatorio, ¿cómo valorar la fatiga y qué modalidades ventilatorias puedo trabajar? ¿Bifásicas, adaptativas y con qué niveles de presión de soporte? En ese escenario, el modo ventilatorio por excelencia ha sido la presión soportada, para destete sobre, especialmente. Y todos los nuevos modos ventilatorios que se han empleado para este escenario sobre todo, se comparan con la presión soportada. Y aquí está todos, el PAP, todos los modos espontáneos, el NAVA, el PAP, todos han sido evaluados en este caso. No hay, la mayoría de estudios lo que han comparado, al hacer la comparación lo que muestran es que hay mejor sincronía, hay mejor comodidad, son desenlaces muy secundarios. Pero los pocos estudios que han evaluado un modo ventilatorio para retiro de ventilador en pacientes con traqueostomía, con ventilación mecánica, afirman en que lo mejor en estos casos incluso es el retiro de ventilación mecánica progresivo con protocolos de retiro del ventilador en tubo en T o en tienda de traqueostomía con intervalos progresivos, resulta mejor que la misma presión soportada, que como dije, es la prueba de oro contra la cual se comparan los nuevos modos ventilatorios. Correcto. Doctor Ferrer. No, de acuerdo, total. Sí. Bueno, como dirían, yo también digo lo mismo. Sí, es así. Sí, oye, lo único que de pronto puede complementarse, que creo que es hacia donde va la pregunta de Liliana. Sí. De Liliana, es que varios estudios han mostrado cómo en estos escenarios los modos proporcionales, que son todos los que está mencionando Carmelo, el PAP, ASB, NAVA, ¿sí? Y dándole primer posición incluso a NAVA y a PAP, por encima de ASB, en ese escenario específicamente. Y creo que la pregunta de ella iba de pronto a ver qué papel pudiera tener modos como estos. Pueden ayudar, pueden facilitar, sin descuidar que lo más importante es los establecimientos y el seguimiento de los protocolos institucionales, ¿sí? Acordes y que sean adaptados y más familiarizados con el grupo de trabajo en la institución. Y eso es lo que terminan diciendo los estudios. Miren, no damos un modo único, no puedo reforzar posiblemente los proporcionales
me van a dar información, como en el caso de Nava, me da información de la actividad eléctrica diafragmática, puede sincronizarse mejor, puede manejar menos volúmenes, bueno, todo lo que ya sabemos, pero de nada sirve esto si no lo tengo protocolizado y no lo tengo bien armamentado y mi grupo no está familiarizado con esto. ¿Sí? Entonces, primero, lo que hay que hacer es unos muy buenos protocolos institucionales, escoger cuál va a ser la herramienta para llevar a cabo cuando estos casos son difíciles y tenerlas como una opción. Yo no las desecharía, yo las tendría como una opción, porque posiblemente algunos de estos pacientes se van a beneficiar con ello. De acuerdo, y si ustedes me lo permiten, sobre todo lo que, complementando un poco lo que ustedes dicen, una de las cosas más importantes y que en todas sus conferencias les he escuchado y de otros doctores también a nivel mundial, no hay un modo ventilatorio superior a otro, sino la importancia es el protocolo institucional y la capacitación que tenga el operador, digámoslo así, en cuanto al modo ventilatorio, que eso también es fundamental. Oscar, eso se resume en sencillo, o sea, no es el modo, es la estrategia. Correcto. Y la estrategia debe estar protocolizada en lo posible. Entonces, es más o menos eso. Correcto. Con el apoyo de un recurso humano. Correcto. Sí. Como decimos aquí en Colombia, no es... No diga nada. Es el indio. Muy bien, doctores. Bueno, seguimos aquí rápidamente porque ya se nos está agotando el tiempo. Sí. Voy a saltar algunas que no tienen que ver por ahí. Vuelven y hablan aquí el APRV, que creo que ya lo tocamos. Modo del APRV ya lo tocamos. Aquí ahí dice... Jaime, no sé el apellido, dice, en paciente despierto, ¿cuál es la razón de hipoxemia severa, hipocapnia y compromiso en las imágenes leves moderadas, con esfuerzo respiratorio muchas veces desproporcionado? Asumo que está hablando de la presencia del COVID. Sí, correcto. A ver, y lo que estoy hablando son muy pocos casos, pero lo que referencia a todo el mundo primero es prácticamente todo lo contrario. Lo que se ve en los primeros casos, y eso impacta en morbimortalidad, es que el paciente no es capaz de detectar la hipoxemia. Esto es, sí. El paciente tiene una oximetría de pulso de 60 de saturación, 70 de saturación. Y está como si nada. Se ve mal, no se siente mal, pero uno evidencia que está desaturado, que está taquicárdico, que está taquicneico, y el paciente no percibe esa hipoxemia. Uh-huh. Eso se ha asumido por un efecto neurotrópico del virus, entre otras cosas, pero todavía eso son hipótesis. La otra parte, que es el fenotipo, que tiene que ver con la fenotipificación, uno ve a un paciente mal, respirando mal, con hipoxemia, y la placa no ve mayores infiltrados, y el TAC lo que tiene son opacidades en virus mirado mínimas que no explican tanta hipoxemia, entonces lo que nos queda ahí es preguntarnos, ¿es un embolismo pulmonar o es una alteración tipo un espacio muerto aumentado? O esas son los cuestionamientos que se hace Gattinoni, y en cuyo caso la relación de PCO2 y CO2 expirado, él ha planteado que sirve de orientación en el sentido en que cuando es menor de 1 puede hacer pensar en que estamos en presencia de un posible espacio muerto. Entonces, eso podría ser la explicación de la sincronía entre una hipoxemia marcada y un paciente que radiológicamente no parece estar mal. Y solo complementando un poquito es, de pronto no necesariamente tiene que ser un embolismo pulmonar masivo, sino que hay unos subgrupos de estos pacientes que desencadenan una respuesta endotelial. Es una enfermedad que estamos conociendo, una respuesta endotelial muy fuerte con un proceso de microtrombosis importante, que nos lleva a que por un lado se genere más espacio muerto, pero también se genera más shunt. Entonces, ese aumento del shunt lleva a esa desproporción donde no hay cambios imagenológicos importantes, no hay alteración en la distensibilidad significativa y el paciente tiene estos esfuerzos excesivos que pueden darse sin disnea o con disnea, pero el patrón lo evidencia con persistencia de la hipoxemia y la hipocapnia. Perfecto. Bueno, voy a avanzar porque se nos está agotando el tiempo realmente. Aquí me preguntan... Gracias, gracias a todos por las preguntas, ¿no? Sí, no, excelente. Qué pena no poderlas contestar a todos, de verdad. Les pido mil disculpas, pero el tiempo se nos agotó. Estuvo bastante nutrida la charla y muy bueno el tema. Entonces nos preguntan aquí, ¿no? Utilidad del índice de estrés en la monitoría del esfuerzo inspiratorio, que ese nos atañe bastante a la charla. Pues yo espero que el Leopoldo nos confirme, pero el índice de estrés realmente la utilidad que tiene y para lo que surgió con Marco Ranieri era para evaluar si estábamos sobre reclutando o no reclutando adecuadamente el paciente. Está claro que el índice de estrés podría servir en algún tipo de asincronía cuando el esfuerzo del paciente se mete en esa área de la curva de presión-tiempo. Ese podría ser la utilidad del índice de estrés, pero solamente nos serviría para ese caso puntual y ese tipo de asincronía.
Sí, gracias, Carmelo. El índice de estrés es una herramienta que se utiliza o se propone más en el escenario de optimización de PIP, de buscar el mejor PIP, ¿sí? Para ver dónde se encuentra, que no esté el paciente desreclutado, que no esté el paciente sobredistendido, valorando el índice de la curva. Pero realmente valorando el esfuerzo como tal no es. No es una herramienta específica para valoración de esfuerzo en ese sentido. Pero Perfecto, gracias por la entonces. pregunta, porque sí vale la pena que tenemos tantas variables ahora en el Sí, soporte respiratorio que sí tenemos que ir encasillando dónde se debe ir ubicando cada una. Muy buena pregunta en eso. aquí hay otro importante, doctor. Doctor Dueñas, ¿le voy a decir algo? No. Ah, bueno. Aquí hay otra pregunta de Mariloji Álvarez. Dice: ¿cómo calculo la delta de PVC como valor de presión transpulmonar? ¿Y en qué situaciones no sería útil? No es viable el cálculo matemático de ese tipo, pero la propuesta básicamente de Gattinoni es que un cambio de un delta de PVC visto en la curva de monitoreo y numéricamente mayor de 5 entre la inspiración y la expiración podría indicarnos que hay un esfuerzo inspiratorio marcado y nos podría sugerir que hay una presión transpulmonar elevada y que estamos en presencia de un PESIL. Sería eso. Correcto, mío. Otra aquí dice, ¿cuál sería el mejor momento? Jennifer Quintero pregunta, ¿cuál sería el mejor momento para que mi paciente inicie su esfuerzo inspiratorio y cómo determinar los factores que lo pueden alterar ese inicio? Pues nos toca como repetir la charla. Vamos a repetir. Volvamos a empezar, les presento al doctor Vamos. Lofoto. Muy No, bien. Jennifer, sí. Jennifer, me encanta la pregunta. O sea, tal vez dentro del contexto de la charla, mi sugerencia para no repetir lo que ya está mencionado en la charla, si hay alguna duda específica en ese sentido, es, creo que nosotros al lado del paciente, con base en la respuesta del paciente, considerando no solamente el pulmón, sino considerando el paciente completo, el cardiovascular, la condición clínica que hablábamos controlada, el estado hemodinámico, el estado metabólico, nosotros integrando todo esto sumado a mejoría, ¿sí? A mejoría de los índices pulmonares funcionales, nosotros podemos decir, vale la pena poner a trabajar ya a este paciente. Si nosotros no observamos mejoría de esta valoración integral, que sería el mensaje que respondería a la pregunta que está haciendo específica, y es una valoración integral continua, o sea, no es hoy y la hago mañana y la hago, no, es todos debemos estar pensando en eso, debemos activar la promoción de esto, porque ya queda claro que si yo dejo a mi paciente profundo sedado, se atrofia el diafragma, ¿sí o no? Y el pronóstico también es malo. ¿Sí o no? Más estancia en UCI, más. Entonces, creo que lo más difícil, Jennifer se llama quien nos hizo la pregunta, Sí, Oscar. señor. Sí, señor. Sí. Jennifer, yo creo que lo más difícil es esas horas o esos 2, 3 días donde tenemos que estar muy pegaditos al paciente para poder decir, sí, mira, ya vamos sacándolo, vamos metiéndolo a que participe, vamos poquito a poco. Y complementando con esto, debo considerar optimizar el monitoreo de ese esfuerzo de mi paciente. En cualquiera de los niveles que nosotros mencionamos, de acuerdo a los recursos que tengas en tu unidad de cuidados intensivos, protocolízalo, establécelo, adhiere la valoración clínica, nunca excluye lo no clínico. Piensa siempre que sacar al paciente vale la pena ponerlo a trabajar, pero que si lo pongo a trabajar en un escenario donde él no va a tolerar, posiblemente los resultados van a ser más dañinos que benéficos y debo estar vigilando la evolución de esa participación de mi paciente. Correcto, aquí hay una, dice, esta es, puede ser para los dos, tanto en la parte no No invasiva invasiva como como invasiva. invasiva, ya creo que es la última que sacamos, dice que ¿qué experiencia de justificación hay para dar o para colocar soporte ventilatorio en CPAP con presión soporte de cero? Carmelo. Creo que el doctor Carmelo se nos salió. ¿Se Te salió? tocó a ti. ¿Sí? Ah, bueno. No. Pues si va con soporte, es que no, quizás no entiendo muy claro la pregunta. Voy a interpretarla primero para estar acorde con lo que entiendo. Si yo pongo CPAP con presión soporte de cero, pues estoy haciendo un CPAP. O sea, es una herramienta. Y yo decido hacerlo si en cualquiera de los escenarios,
cuando están no intubados, ya se ha demostrado en qué subgrupos de pacientes hay mejor respuesta cuando hay CPAP, solamente en los pacientes epocosos tienen muy buen resultado, con CPAP sin presión soporte, en los pacientes con edema pulmonar cardiogénico se beneficia un poquito más con presión soporte, entonces, que sería más o menos equivalente al BiPAP, en otras palabras, en ese escenario, pero lo determinamos nosotros, o sea, creo que el CPAP como tal no es un modo más para no invasivo que para invasivo, primero que todo. En el escenario invasivo vamos a requerir casi siempre tener a nuestro paciente con algo de soporte, porque tiene que vencer todas estas resistencias que nos está dando el circuito, los filtros, y eso ya se le opone a que él posiblemente requiera algo de ayuda. Entonces creo que más va al escenario no invasivo, pero quisiera saber un poquito si esa persona puede responder qué es lo que quiere conocer de eso. Es que no me queda claro, porque pues eso es decisión de uno colocarlo más en no invasivo, no en invasivo. Habitualmente si se pone en CPAP, incluso cuando hacemos prueba de respiración espontánea, o la hacemos con tubo en T sola, o la hacemos con presión soporte sin CPAP, o sea, sin PIP. Entonces eso, si quiere aclarar algo más en el chat la persona con relación a la pregunta, perfecto. Bien, no, solamente nos dice eso, no dicen más. Yo pienso que la respuesta pues sí va de acuerdo con eso. Dicen, bueno, aquí ya dice que más como prueba de respiración espontánea, sí. Ah, claro, sí. Ah, perfecto. Sí, como prueba de respiración. No, en CPAP es Gladys, ¿verdad? Gladys Canchila. Gladys, always. Gladys. Hola, Gladys. Sí, Gladys Canchila. Hola, Gladys, un placer. Sí, como prueba de respiración espontánea, los estudios que se han hecho. Hola, doctor, ¿cómo le va? Bien, Gladys, qué rico tenerte por ahí. Como prueba de respiración espontánea, los estudios que han validado, lo han validado más sin ningún soporte, con tubo en T, o sin presión de base, o sea, sin CPAP o PIP, que llamamos nosotros indiscriminadamente, y con presión soporte de 7. Esos son los estudios. Entonces, de pronto, si hay alguna experiencia con... Y yo nunca lo hacemos solamente con CPAP. ¿Sí? Sí, es que últimamente estoy viendo profesionales que están haciendo CPAP sin presión de soporte. Entonces, yo pregunté la razón. Sí, perfecto. Que me perfecto. La justificaran. Primero, lo que usted dijo, vencer la resistencia de tubo y todos los elementos que uno le coloca al paciente, eso es súper importante. Sino que la razón que me dio la persona era que quería saber realmente, sin ningún soporte, cómo iba a ser la respiración de ese paciente. Entonces perfecto. Entonces, y si estamos en un escenario intubado, posiblemente le podemos aumentar el trabajo respiratorio de ese paciente de manera importante. ¿Sí? Correcto, doctor. ¿Listo? Exactamente, dije lo mismo. Muchas gracias. Quería, estamos sincronizados, Gladys. Lo que yo dije. Bueno, muchas gracias, bien, doctor. Muchas gracias a todos, Gladys. De verdad. Doctor Leopoldo, el doctor Dueñas nos tuvo que salir porque tenía un pequeño compromiso ya, bueno, gran compromiso para él. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos los asistentes, doctor Leopoldo, a la AMSI y a la FEPIMTI. Muchísimas gracias por esta asistencia. Esperamos poder seguir realizando estos espacios. Déjame despedirme de la gente. De verdad que muchísimas gracias a todos. Hubo una muy buena asistencia. Me siento muy contento. Si tienen dudas, inquietudes que no se puedan resolver en este tiempo, pueden hacérnosla llegar a través de Oscar. Con muchísimo gusto para aclararlas. Bueno. Bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, doctor.